Mariani. Esto es para todas las redes sociales de internet. En primer lugar, felicitarte. Y en segundo, cuéntame algo de por ahí, ¿cómo fue tu experiencia? Pues la verdad es que muy bien. Estuve muy contenta, muy concentrada y la verdad es que me fue bastante bien. Ojalá hubiera hecho una final, pero bueno, todo. ¿Cómo fue la organización? Porque la inauguración fue preciosa. ¿Cómo fue la organización para ti, para vosotros? La verdad es que estuvo todo muy bien organizado, había de todo lo que necesitábamos. La villa era pequeñita pero muy bien organizada, así que la verdad es que no nos faltó de nada. Oye, dime una cosa, ¿se duerme el día antes de competir? Depende, yo sí, yo la verdad que puedo, sí. ¿Qué, hay un relajo en la villa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis atendidos? No, bueno, ¿sois vosotros mismos los que os atendéis o os tienen ya gente dispuesta para atenderos en todo? No, tenemos nuestros médicos, nuestros fisios, tenemos fisiólogos también, tenemos de todo, tenemos hasta nuestros propios entrenadores, así que solos nunca estamos. ¿A la vez que eso, te divertiste? Sí, la verdad es que sí. Pues es importante. Venga, gracias por estar aquí. A ti, la última vez que nos vimos fue en Campos, que te hice ahí una pequeña entrevista antes de salir en la participación, ¿te acuerdas? En Campos, que lo que pasa es que ibas con casco, gafas. No, Albert es el de ciclismo, no, yo soy el de piragüismo. Ah, eres de piragüismo, bueno, perdona, entonces. Perdona. No, bueno, todo esto lo voy a rectificar. Lo que pasa es que el otro venía con casco y no lo reconocí. No, recuerdo. Cuéntame algo de piragüismo, es verdad que la K1, ¿no? C1, canoa, sí, C1 200 metros. ¿Cómo fue aquello? Fue bien, todo es. Los Juegos Olímpicos, una experiencia pues única y fue muy bien para competir en mis primeros Juegos Olímpicos. Y bueno, quedé cuarto, muy cerca de la medalla, pero no pudo ser. Ahora para los próximos ya iremos a tope. Tengo que hacerte la pregunta obligada. ¿Se duerme la noche antes de competir? Hombre, yo siempre, antes de competir, siempre duermo. Pero esta final no pude dormir, no dormí del todo a gusto. ¿Os trataron bien la organización? ¿Cómo fue todo aquello? Sí, nos trataron muy bien. Siempre estaban pendientes de todos nosotros y querían lo mejor para nosotros. Así que yo no tengo ningún problema de la organización, al revés. Aparte del esfuerzo, ¿te has divertido allí? Sí, los dos últimos días sí que me lo pasé bien. Fui a visitar Londres y fui a ver la final de baloncesto, así que me lo pasé bien, me reí con los compañeros y visité y viví la experiencia. ¿Se liga mucho cuando uno gana una medalla o algo? Ah, eso no lo sé, ¿eh? Yo ahora tengo novia, así que eso mejor no lo sé. Dice que si hace muchas cosas, muchos preservativos allí, ¿no se usan o lo hace otra gente? Hombre, digo yo que sí que se usarán, si están serán por algo, es como todo, ¿no? Bueno, mejor que le guarde respeto a tu novia. Gracias. Teresa, de Protección Civil. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Cuéntame algo. ¿Qué hacéis los de Protección Civil en estos eventos con tanta gente? Bueno, en estos eventos, pues, prevenir de que, bueno, de estar aquí por si nos necesitan para un accidente, una caída, cualquier cosa que puedan necesitarnos y podamos ayudar. Yo sé que sois necesarios. Y deseo siempre, cuando hablo con vosotros de Protección Civil, que tengáis poco trabajo, pero tenéis que estar muy atentos, ¿no?, a todo, ¿no? Sí, sí, hay que estar muy atentos con la gente, con lo que te hacen los niños y procurar que no haya ningún incidente. Y si hay algún incidente, actuar lo más rápidamente posible para paliar los posibles defectos. ¿Por qué se mete uno en Protección Civil? ¿Por qué se une uno a Protección Civil? Bueno, pues yo en mi caso, pues por ayudar. ¿Y tú? Por colaborar con la gente. El mundo de las emergencias siempre me ha atraído mucho y una manera de colaborar y estar al día a día y sobre todo con entrenamiento y formación es estar en Protección Civil. Yo sé que sois necesarios. Gracias a los dos. Gracias. Estoy aquí con Santiago Uceda, es entrenador.
entrenador. Hola, Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Háblame, ¿a quién entrenas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuántos niños tienes? Cuéntame algo. Bueno, somos una asociación de Santañí de karate que se llama Okinawa Goju Ryu, el sensei Morio Higaona. Tenemos un grupo de niños y de mayores y, bueno, hacemos karate tradicional. Hemos venido a hacer una pequeña exhibición para homenajear a los medallistas olímpicos de Londres 2012. ¿Lleva mucho trabajo y mucha paciencia trabajar con niños? No, en absoluto. Solo dedicación y cariño. ¿Llevas mucho tiempo dedicándote a esto? Sí, 10 años. ¿Fuiste cinturón de algo o algo? Sí, soy cinturón negro segundo dan de la Federación Española de Karate y cuarto dan de la IOGKF. Bueno, no te molesto más porque veo que estás muy atendido. Muchas gracias. Us informem que ja han arribat tots els participants olímpics. Tenim la Melanie i en Cede que estan signant camisetes, estan signant tot el que faci falta. Estan aquí, diríem, partint de l'escenari, se van de dret.